En Exitosa Perú, te buscamos. Es muy importante que usted recuerde este número de WhatsApp de Exitosa, 940-800-800. Cualquier problema que usted tenga con respecto a la desaparición de algún familiar, inmediatamente nos escribe. Inmediatamente también tiene que ir, por supuesto, a la comisaría más cercana para sentar la denuncia. Nada de esperar 24 horas. No, eso no es cierto. Tiene que ir. Y si le dicen en la comisaría que no le pueden aceptar la denuncia o que no pueden ponerse a buscar a su familiar, inmediatamente comunicarse con nosotros. Les presentamos las tres alertas de desapariciones del día de hoy. La primera es una niña de 13 años de edad. Jennifer Sofía Saldaña Saldaña, que desapareció ayer, 26 de octubre, a las 11:05 de la noche en Lima, Puente Piedra, en Los Sauces 2. Ella tiene tez trigueña, raza mestiza, ojos negros, tiene cabello negro, tiene 1,5 metros de estatura, es delgada. La niña de 13 años llevaba unas pantuflas color rosado, chompa de lana color negro largo, short color negro. ¿En qué circunstancias? Salió de su domicilio toda vez que se encontraba con un amigo de nombre Luis Tenorio Alvites, de 16 años, en el parque de la espalda de su domicilio antes mencionado, el día 24 de octubre. A las 11:45 de la noche. Exacto. Ahora, esta observación, este dato llama la atención, ¿no? Una niña de 13 años y ya tenía un tatuaje en el ombligo, lado izquierdo, ¿no? Bueno, este es el primer reporte de desaparición. Tenemos el siguiente, se trata de otra menor. Tiene 14 años de edad y lleva por nombre Abigail Quispe Coaquira. Desapareció el 26 de octubre a las 5 de la tarde en Puno, San Román, en Juliaca, Juliaca. Bueno, ella también es trigueña, también es de raza mestiza. Tiene el cabello negro, tiene también aproximadamente 1,5 metros de estatura, tiene la boca pequeña, la nariz recta y de contextura es regular. Llevaba un pantalón jean de color celeste claro, casaca color negro y zapatillas de color negro también, y se encontraba muy cerca al mercado Santa Bárbara de Juliaca, que hasta la fecha se desconoce la ubicación. Bien, y nuestro tercer reporte de personas desaparecidas, que por favor pedimos nos ayuden a seguir buscándolo, es un hombre de 37 años de edad, mujer, perdón, de 37 años de edad, Zaida Doris Gamarra López de Huamán, 37 años de edad. Desapareció el 26 de octubre a las 12:30 del mediodía. En Lima, Pachacamac, Manzana B, lote 20, sector Pedregal, Huertos de Manchay. Raza blanca, ojos negros, cabello castaño oscuro, estatura 1,54 metros, boca pequeña, nariz recta y con textura gruesa. Ojo, ella vestía una chompa color marrón, pantalón legging color oscuro, zapatillas color azul marino, lentes de medida con montura color negro. Salió de su domicilio con destino al centro de Lima a realizar compras. Ah, ojo, tiene unos lentes de medida con montura color negro. Muy bien. Ya sabe, reporte inmediatamente, se ubica a una de estas personas al 114, a la línea de la Policía Nacional, o al WhatsApp de Exitosa 940-800-800.